que le pedía también que él sacara algún proyecto, que sacara, nosotros decíamos, mire que es suyo esto del indulto, no tiene que ver la legislatura, pero dijo, bueno, que en principio se iba a poner a estudiarlo y que, no nos podía dar una respuesta ahora. Pero escuchó muchísimo, lo que vimos, una buena predisposición, escuchamos a nosotros todo el planteo y todo el planteo de la sociedad civil organizada, que son todos ustedes, que es muy fuerte en Jujuy, que es un tema que lo trajo Jujuy al debate. Así que esto lo escuchó muy bien y nos escuchó muchísimo, que nos sorprendió el tiempo que nos dedicó. Pero bueno, es un tema que dijo estudiarlo. Entonces nosotros con esta salida de buscar las firmas, que no dijo que sí, que no, pero yo, digamos, me parece importante que nosotros podamos hacer una nota, podemos hablar con Mariana, por hacer una nota, y sí, como este es un caso ya incluso que ha trascendido los límites provinciales, porque sabemos que es un caso nacional, un reclamo de las mujeres de Argentina, también internacional. Entonces yo pensé también, digamos, de pedir también a la legisladora de los países limítrofes que están totalmente consustanciadas con el tema de Romina Tejerina, caso de Uruguay, Paraguay, que sabemos que las amigas del Movimiento de Mujeres Latinoamericano está con este tema, bueno, entonces hacer una nota y para que también, digamos, la cosa no sea solo responsabilidad, sino que piden el indulto, porque además sabemos que si sale, se aprueba la figura del infanticidio en la legislatura nacional, Romina al otro día tiene que estar libre, eso es así. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Y cuando la justificación que hace el gobernador, ¿no? En este caso, que no le da el indulto a Romina porque es un caso conocido y todo. No, no dijo que no, bueno, le da por eso. No, digamos, no dijo nunca, perdón, no le da el indulto. Es un caso conflictivo en la provincia. No lo dijo. Sí. ¿Es así? Digo, cuando le dan indulto a los violadores, ¿no es un caso conflictivo? No, es lo que me, no, lo digo, que no, me dijo, no se pudo hacer ese planteo, o al menos lo que él aclaró, es que para él la figura del indulto es una figura que no le gusta, porque para él es un resabio de épocas de los reyes, y que después de Montesquieu no tendrían que existir. Yo le dije, bueno, que a mí me parecía, yo tengo otra mirada, que en una sociedad tan desigual como sigue siendo la nuestra, sobre todo en cuestiones de género, es una forma de dar justicia, como una discriminación positiva. Entonces, bueno, estuvimos discutiendo con respecto a cómo se podía ver el indulto y que él en realidad lo consideraba como un resabio de otros tiempos y que le costaba mucho, porque lo veía como una cuestión de privilegio y que él no le gustaba utilizarla, pero lo que sí quedó en firme es que iba a revisar nuevamente la sentencia que no nos podía decir ni que sí ni que no, pero yo no lo vi, digamos, diciéndonos no. O diciendo, sí, esto lo rechazo, esto no puede ser. También le hicimos saber... Mi dijo que él no tenía, digamos, claro, que eso no era una cosa que tuviera que ver con él, que eso, digamos, él no se podía meter en el territorio que es del juez. Pero sí lo que le pedía continuamente al diputado era como un acompañamiento en determinadas cosas que había que moverse políticamente. También, bueno, hablamos, bueno, de la fiscal Montiel, que para nosotros fue un alegato totalmente discriminante, que utilizó para pedir una prisión perpetua, para pedir cadena perpetua, y también yo le dije que había hablado con otras internas que me decían que con un caso de infanticidio había una mujer que va a cumplir cadena perpetua. Es decir, yo también le decía, bueno, que acá había que fijarse cuántas Rominas había que no conocíamos antes y todas las que pueden pasar. Y que en esto también tenemos que ser todos un poquito más serios, y me parece que hay que trabajar mucho con la justicia. Porque es decir, el alegato que hizo Montiel, la verdad que a mí, un alegato que muy discriminante, eso debió haber tenido una sanción nacional, que me parece que esta fue una discusión que no se dio y que a lo mejor también la tenemos que comenzar a dar, porque es una forma de ayudar también a una cultura de Jujuy, porque también hablando con otras internas me decían que los jueces no dan prisión domiciliaria, que hay una serie de costumbres que no están escritas, que quizás son las peores, en donde todo el digamos el aparato judicial se está moviendo en contra, ¿no es cierto?, de mujeres pobres, esta es la realidad. También me parece saber que en eso tenemos que hacer un que si él toma una determinación, deja va a ser punta en un tema. Claro, y bueno, pero parece que no es costumbre dárselo a las mujeres, esto es lo que me estaban diciendo las compañeras del penal interno, que hay algunas que tienen condena, hay otras que no, porque la ley que tenemos aparte para prisión domiciliaria lo que nos exige es que sean mujeres con condena, y bueno, y a partir de eso, bueno, me enteré de otra serie de irregularidades que me parece que ya, como costumbre, es que la prisión domiciliaria no, me parece que esto hay que reverlo de la justicia, esto es un debate que hay que darlo. Porque pertenece a todas estas reglas no dichas que son las que más están como entorpeciendo realmente que se haga justicia. Nosotros también le decimos que no va a ser la única visita que vamos a hacer, y
que esto es una lucha. Y además le hicimos saber que él haría punta. Le hicimos saber muy bien de que él realmente cambiaría la historia si diera un paso. Si diera ese paso. Cualquier paso, y el paso ese que le estamos pidiendo, y que nosotros acompañaríamos eso muy bien. Y que él le daría otra proyección, tanto política como social. Se lo hicimos saber. Le dijimos. Que digamos que el Neuquén, bueno, había sucedido, que digamos que no sería el único como antecedentes que hay. En principio, bueno, yo me quedé también expectante, nos recibió muy bien, no nos dijo que no, yo creo que eso es muy positivo, y habló como, yo me quedé con la idea de una intención de revisión, es decir, de qué pasa, pero también me dio la sensación que hay muchas cosas para trabajar dentro de una determinada clase dirigente, que me parece que incluso, por más que sean mujeres, hay mucho prejuicio dando vuelta y anquilosado, no en la sociedad civil, pero sí quizás en la en el poder institucional de las instituciones que tiene el poder en Cujuy. Están esperando en la legislatura otros medios y otras chicas. Bueno, podemos ir.